Bueno chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar la piel en medicina estética que tiene acné o bien que es sensible y tiene cuperosis rosácea. ¿Qué es cada patología? Pues el acné ya sabéis que es algo súper común. Lo que realmente ocurre es que nuestra glándula sebácea empieza a, digámoslo así, infectarse con una bacteria, empieza a generarse un crecimiento bacteriano que lleva a la acumulación de pus y a erupciones en la cara que pueden dejar muchas marquitas. Normalmente es un problema hormonal, hay que tratar de base, pero hay muchos tratamientos tipo láser que van a mejorar no solo el acné activo, sino las marquitas de acné, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos una paciente que tiene las típicas marquitas rositas moraditas que quedan después de haber sufrido o padecido acné. Y después de 5 tratamientos con nuestro láser, ya veis cómo le ha mejorado la piel. Lo que hemos realizado es, mediante un neodimio jack, un calentamiento de la dermis, que no duele, no deja costra, ni marca, y poco a poco hemos ido recuperando pues digámoslo así, nuestra dermis, gracias a la estimulación de colágeno y elastina. Y eso ha conllevado no solo a una mejora de las cicatrices o del color de la marquita de acné, sino también a una mejora de nuestra piel. Ese mismo tipo de láser lo utilizamos para la rosácea o cuperosis. Es una patología o una alteración de nuestra piel que es extremadamente reactiva. Normalmente es pues, un problema que se hereda de forma genética, que notamos porque cuando algo nos da vergüenza o hay cambios de temperatura o hacemos deporte, nos ponemos extremadamente rojos. ¿Cómo pasa en este caso de aquí? Lo que realizamos son sesiones de este láser. Tiene una duración de aproximadamente unos 20-30 minutos, un precio de 250 euros. Yo siempre recomiendo que con problemas de marcas de acné y problemas de rosácea, como va a ser algo que vayamos a tener pues siempre, nos compremos un bono de 10 sesiones para que la sesión, en lugar de salir a 250, nos salga a 200 y así podamos ahorrar 500 euros y tengamos un tratamiento durante al menos un año y medio. Las sesiones se hacen una vez cada 2 o 4 semanas, las primeras 6, y ya luego simplemente hacemos una sesión cada 4 meses aproximadamente para mantener el resultado. Este caso es mucho más llamativo, lo veis aquí. Son personas a las que le da vergüenza salir a la calle porque están extremadamente rojas. Luego, aparte, muchas veces les pica la cara, les arde y llega a dolerles. Por lo que este tratamiento láser es ideal para mantener a raya la rosácea. Mandamos también un tratamiento para casa de mantenimiento a base de cremita que va súper bien. Mucha gente, lamentablemente, usa corticoide para intentar frenar este problema y al contrario que solucionarlo, puede incluso empeorarlo a medida que vamos usando cada vez más corticoides. Súper importante, como siempre os digo, que acudáis a vuestro médico, que le preguntéis qué tratamientos tiene para tratar este tipo de patología. Ya sabéis que nosotros utilizamos nuestra plataforma SEO, en este caso hemos estado hablando de Genesis. Es súper importante que sepáis qué tipo de láser utilizan y sobre todo que, por ejemplo, para una piel reactiva lo último que debéis hacer es un láser ablativo, ¿vale? Dicho esto, me despido de vosotros, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y nada, que os mando un beso gigante y me despido hasta la próxima.